Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, acá en la ciudad de Vancouver. Día lluvioso, de neblina, frío, diferente. Me imagino, y ya le preguntaré a mis compañeros cómo está el clima por allá. Me han contado que también algunas lluvias se han sentido por estos días. Y bueno, disfrutar los distintos ambientes, ¿no? Que la vida y que este mundo nos brinda. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo desde Sistema Cardenal 1010 AM, también a través de nuestro canal de YouTube Programa Satélite y a través del TDT de Sistema Cardenal. ¿Por dónde más, Mateo? ¿Cómo estás? Hola, Karina. Tiempo sin verte, sí. Mateo. Tiempo sin sí, verte. Tiempo sin verte. Estamos en la misma casa, pero en cuarto. Aparte, saludo a todos los oyentes allá en Barranquilla, en la Costa Caribe, los oyentes que nos escuchan en distintas partes también del mundo. Aquí en el frío de Canadá, aunque este clima también es bacano. Y tiene su encanto, sí. Tiene su encanto, yo estoy extrañando el calor de Barranquilla, definitivamente. Pero, como siempre, les recuerdo que también nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio Digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribesano. Y también les recuerdo que Programa Satélite se puede escuchar como podcast a través de la aplicación de música y podcast Spotify. Ese programa se sube, el programa se sube todas las tardes después de la transmisión en vivo por ahí. Y bueno, los números en Spotify siguen creciendo con cada mes, Karina. Entonces, muy sorprendido de la cantidad de gente que nos escucha por Spotify. Muchas veces las personas con las que me encuentro, que son oyentes, dicen, yo los escucho por Spotify. No sé por qué, sí, pero muchos dicen eso. Entonces, qué casualidad que me he encontrado con ellos. Bueno, es más fácil escuchar que estar viendo, ¿no? Y si estás manejando, pues con mucha razón. Exactamente. Vamos a saludar a la gente de producción de Programa Satélite, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara, Sara Gueidos. Acá en el panel en Barranquilla tenemos a Benjamín Gutiérrez. Carlos Rocha en cualquier momento llega. Y desde la ciudad de Vancouver, Mateo Gueidos y quien les habla, Karina González. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro programa, como siempre, con la frase acostumbrada que dice así: la desinformación es un elemento que separa, disuelve, en vez de construir. Sobre todo la desinformación cuando tiene objetivos, no cuando es casual. Y por estos días, señores, la desinformación es el pan de cada día. Pero una cosa sí tengo yo que agradecerle, o los medios deberían agradecerle, al señor Quintero y a su representante, que ha puesto a la gente a trabajar, a tratar de buscar la verdad detrás de todo esto. Estaban medio dormidos porque por esta época no hay mucho fútbol colombiano, entonces han como levantado el ánimo de aquellos periodistas que estaban dormidos. Oye, hay algo que hacer, ¿no?, por estos días, y han revolucionado la prensa nacional, obviamente la prensa local, pero al final de todo, donde yo siento que todo hasta internacional show, hasta internacional también hay que decirlo,
Los únicos afectados somos los hinchas, los que estamos esperando a ver qué va a pasar con nuestro equipo. Si invertimos o no invertimos en los abonos para el próximo año. Porque esta desinformación a algunos les aburre, a algunos les entretiene, ¿verdad? Pero también lo que yo analizo de todo esto es la presión sobre el jugador que le viene. La presión de que si en efecto finalmente se contrata a este señor, que yo lo veo cada día más lejos, de dar lo mejor, de verdad aportar para el equipo y adaptarse al equipo del cual él supuestamente añora formar parte. Aunque ahí otros medios han dicho que ahora está pensando en el Internacional de Porto Alegre. Entonces todos los días salen noticias nuevas y uno no sabe realmente a qué atenerse. Todo el mundo quiere tener la chiva, todo el mundo quiere tener la verdad. Hay unos cambios, intercambios de favores para dar la noticia como es, para sentir que tienen el poder sobre la situación. Y la verdad, al final, como digo, los hinchas son los que salen perdiendo. Y de todos modos, si esto no se da, pues algunas personas van a salir afectadas desde todo punto de vista, credibilidad, y además de no haber cumplido los objetivos de repente detrás de todo este embeleque, ¿no?, que se ha armado alrededor del jugador Quintea. Karina, para agregar a lo que has dicho, me parece curioso, analizando los medios locales, hasta los medios nacionales, que en las mañanas, bueno, hay obviamente la mayoría de programas deportivos, la mayoría de los programas deportivos, por radio particularmente, no son en las mañanas. En las mañanas se activa el negocio de Quintero y por las noches se cae. No se dan cuenta que pasaba, no sé, Rocha, recuerda, ya veo que Rocha está en el estudio, pasaba lo mismo con Brian Alemán. Se calentaba lo de Brian Alemán en la mañana y a Rocha le tocaba decir por satélite después en la tarde, no, es que lo de Alemán está completamente free. Bueno, deja entonces, ¿qué casualidad? Sí, que se... No. Claro, no, parece que está ubicado acá. Yo lo veo aquí la imagen. Okay. Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso que el negocio se calienta precisamente cuando muchos de estos periodistas tienen sus programas en la mañana y después se enfrían en las noches. Entonces, son diferentes factores que uno tiene que tomar en cuenta. Y ahora uno tiene que siempre, y no solo en los deportes, Karina, pero con cualquier tipo de tema. En las noticias también. En las noticias, uno tiene que preguntarse siempre a quién le conviene esta noticia. A quién le conviene. Y si estoy mirando, analizando la noticia, el dato que tiró Cadavid anoche, este periodista del interior, Juan Felipe Cadavid, ¿no? Eso no. Sí. Diciendo que supuestamente la prioridad de Juan Fernando Quintero ya no era Junior, sino Internacional de Porto Alegre. De una yo pensé, ¿a quién le conviene ese dato? Porque, o sea, él es un periodista con cierto peso, o sea, yo creo que mucha gente le tiene confianza. Pero con todo y eso, yo lo interpreté como un mensaje de básicamente el equipo de Quintero para cambiar la narrativa y seguir aplicando presión sobre Junior. Ya lo vimos una vez donde Quintero empezó a darle likes a tweets de hinchas de Junior el mismo día que empezaron a pedir más plata. Y ayer tienes a Quintero publicando las fotos con el pibe y con la foto del pibe, la foto de Gio Hernández, el mismo día que en la noche sale por un periodista colombiano que él ahora está más interesado supuestamente en Internacional de Porto Alegre. Entonces, yo pienso que todo es fríamente calculado y la razón que un periodista como Cadavid quizás se presta para eso o se hace quizás el ingenuo si él está recibiendo la información directamente de Quintero o su representante
es porque obviamente la empresa que representa a Quintero representa a otros jugadores importantes. Entonces, muchos periodistas hacen eso. Yo tiro lo que tú quieres que yo tire y después en el futuro, yo espero que tú me tiras la chiva, la información para otro fichaje. O parte de la comisión. ¿Okay? La comisión. No, en serio. Esa parte. En serio. Eso pasa. No digo que eso es el caso de Cadavid, pero eso pasa. Pero yo tengo algo más conspiratorio. Este señor es hincha del Medellín. ¡Santo Dios! Y la verdad se los digo, Cadavid, aquí tengo un compañero que es Juan Carlos Rocha, que no me deja mentir. Cuando Juan Carlos Rocha habló de que Carlos Bacca venía, este señor dijo: están muy lejos las cifras. Lo dijo ese día a las 11 de la mañana. Y acá se dio el negocio. ¿Recuerdas, Guti? Él dijo: yo hablé con Bacca. Mi pregunta es: ¿qué Bacca hablaste? ¿La del Corral? Yo no sé, porque de verdad. Sí, y lo día. otro. Es, Dios mío. Sale Antena 2 diciendo, porque vamos a hablar con medios y todo, Quintero se va a hacer los exámenes médicos el 11, el día de ayer, en Medellín. Oye, ¿a quién le sirve esto? ¿Quién está pescando en Río Revuelto? Es la pregunta. Y sale Cadavid diciendo esta frase: su corazón y suelta en Inter de Porto Alegre. El Inter de Porto Alegre, para el señor Cadavid, para los oyentes, está interesado en Gustavo Cuellar, no en Juan Fernando Quintero. esto sigue, es como una bola de nieve. Sí, ¿hasta dónde va a llegar el tamaño de esta bola de nieve? Por Dios. Tuvo que salir. Pero bueno, Rocha, también tengo una pregunta para Rocha. Porque no solo son los representantes que obviamente usan los medios para amoldar la narrativa que se está usando a su favor, lo que les conviene para negociar. También los directivos del equipo hacen lo mismo. Pero recuerda, que sí. No es un solo directivo. ¿Cuántos directivos hay alrededor de Junior que toman decisiones y traen jugadores? Eso confunde la cosa todavía más. Y la razón que lo estoy mencionando es porque la gente que mira los periodistas, mira las diferentes versiones y se pregunta, ¿por qué esta vaina está tan confusa? Bueno, te lo estamos explicando ahora mismo. Fuentes. Es que depende de la fuente. Claro. Depende de la fuente. Y me parece un poquito irresponsable. Ahí sí voy a criticar cada día un poquito en la parte periodística. Me parece irresponsable que él no haya confirmado el dato de Internacional de Porto Alegre con sus colegas en Brasil antes de tirar. Claro, es que esa es la pregunta, porque tiene tremenda oferta de Flamengo. Mentira. Tiene tremenda oferta. Pero Guti. Sí. Pura pa. Tiene tremenda oferta de Inter de Porto Alegre. Sí, lo hemos seguido, pero no hemos hecho ninguna oferta. Entonces, aquí se viene otra trama. Hay un periodista en Argentina que se llama Sebastián Ruz o Sur, no recuerdo cómo es el apellido, que dijo: el Inter de Porto Alegre ofreció 6 millones. Señores, ¿dónde sacan tantas cifras? O sea, se han convertido más que periodistas en economistas. No. Pero sabe, Guti, no, pero espere su momento. Expertos en derecho para hacer contratos. Total. Porque a mí me ha tocado aprender. Sí, sí. Porque esa cifra. No, pero es importante. Importante en cambiar claro. Dólares, de dólares a pesos, todo eso. Quizás no te interesa a ti, Guti, pero es importante saber esa cifra. Oye, Juan Carlos, cuando tú escuchas todo esto, porque yo sé que tú siempre estás cerca a la noticia de fuentes bastante interesantes, porque yo te veo sonreír cada vez que escucho, no, que Porto Alegre, que esto es lo otro. ¿Tú más o menos sabes por dónde va la cosa? Pues, como lo decía hace un momento Mateo, lo que pasa es que aquí el Junior no lo maneja una sola persona, lo manejan 3, 4. Sí, 4. Y inclusive, hay un grupo que aparte es el grupo Char Navas, que también hace parte del grupo Olímpica. Uh-huh. A pesar que ellos no pesan mucho en la decisión, pero sí pesan en el momento de que todos ponen. El hecho es que
El hecho es que por lo menos ayer en horas de la tarde tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Alejandro Char. Ayer, uh-huh. ayer Alejandro Char estuvo en horas de la tarde por el barrio El Prado, ahí okay. por 72. El hombre no quiso hablar, dar declaraciones. El momento que nos vio ahí, ¡Ale! El hombre se montó enseguida la camioneta. O sea, vio un fantasma cuando te vio. ¿Cómo cambió las cosas en una semana? ¿Eh? Sí. No. Ale parecía la reina del carnaval. No, llegando a ese bar deportivo donde... O bueno, saliendo del bar deportivo. Yo creo que ese ha sido el error, porque me han dicho estas palabras. Lo que pasa es que... ¿cómo que dice cuando le engañaron de su buena fe? Porque al traer aquí a Quintero... Le dieron cara de pendejo. Traer aquí a Quintero, porque él vino en el avión privado de los Char. Claro. Alex le dijo al papá, voy a hablar con Quintero. Y bueno, habla a ver qué hay. Y yo mando al gerente a ver qué concuerdan, qué arreglan. El hecho es que... Oye, ella... pero perdóname, Rocha, ¿de dónde sacas tú que la familia Char? Porque yo, ayer hablamos de esa teoría. No. Me confirmaron ayer mando. Mismo. Ayer mismo me confirmó. ¿Quién te confirmó? ¿Alguien? Sí, no, me dijeron, no, ese es el avión, como Quintero, no, eso. Vinieron, lo invitaron para que viniera a se sentara y hablara con Alex. Es que lo que no me cabe en la cabeza, esto fue el viernes, ese día... Uno se entera a través del Twitter de José Hugo, y saludo para mi compadre. Sí. Entonces dice, mira, valga la publicidad. No, y el tema es que uno queda pensando, mira acá, pero si viene Quintero apenas a negociar, o sea, ¿por qué generar tanta expectativa? Porque todos los medios, todo lo que cubrimos Junior, sabíamos dónde iba a ser la reunión. ¿Dónde estaba Ares en ese momento? Ares está en 84 allá en el restaurante bar. Allá estaba el hombre. De pronto, hey, pila, que mandaron a buscar a Quintero, acaba de llegar, mandaron a los escoltas a que lo trajera. Y cuando llega y se presente, y en un lugar bastante público, de hablar un tema delicado, por decirlo así, porque es un tema bastante privado, hey, no hay nada todavía. ¿Por qué ilusionar a la gente de esta manera? Porque si ustedes analizan, yo hace un momento hablé con una fuente bastante cercana, o sea, yo respeto la fuente de todos los colegas, independientemente, pero esta fuente que siempre me ha tenido al tanto de las situaciones futbolísticas, extralegales y extramatrimoniales, lo que sucede ahí adentro, el hecho es que me ha manifestado de parte de aquí con Quintero están bastante molestos porque se está aprovechando de la situación. Ayer manifesté que para traer a Quintero es una cifra bastante exagerada. Por lo menos de parte del patriarca, él no quiere, o más bien, ya, o sea, le cogió como que la pesadez del negocio de Quintero. Hombre, se están aprovechando. Quieren sacar como sea billete para aprovecharse de la situación. Te hago una pregunta, porque es que todavía no me cabe en la cabeza, sabiendo cómo los Char manejan sus negocios, que no dan puntadas sin dedal, haber mandado el avión de ellos, ¿cuánto vale un vuelo privado? Porque hay gasolina, hay una serie de gastos. Sí, aunque sea el avión tuyo, aunque sea el avión tuyo. Hay no, que pagar unos derechos de vuelo, hay una serie de gastos para una cosa que ni siquiera pudiera ser, que supuestamente es un embeleco de Alex Char, y que Fuad y Antonio no están de acuerdo. Esto es una contradicción. Yo sea, honestamente no creo que es. Yo sí. Eso de que ellos mandaron el avión no lo creo. Y obviamente respetamos la información. Respetamos la información, obviamente, que maneja Rocha, y en cuanto a los restos que está tirando Rocha, en eso sí. Yo lo creo completamente. Pero ese punto no. Y también me ha llegado información que contradice eso.
y dice que no fue Quintero, tan organizado. Quintero, no, que sí fue organizado, pero bueno, yo tengo una pregunta para Roche y quizás esto puede aclarar esto un poquito más, para llegar un poquito más cercano a la verdad, porque está complicado el tema. Hay tantas fuentes, hay tantos intereses, y eso es lo que hace a veces esto un poquito complicado, ¿no? En cuanto al manejo de información. Rocha, cuando la prensa local se entera de esta reunión, yo sé que quizás no me puedes dar aquí públicamente la fuente exacta, pero ¿de qué lado viene? ¿Del lado de Alex o viene del lado de Quintero? No, del lado de aquí de Barranquilla. No, obvio que sí, sí, porque Quintero viene de Alex. Quintero no vive en Barranquilla. Ahora, una pregunta. Obviamente, Quintero no llega en Barranquilla, pero sabemos que no, el representante debe conocer algo de Barranquilla. Okay. Yo eso es lo que pensaba, que venía obviamente de Alex. ¿Tú crees, conociendo este personaje, conociendo cómo a él le gusta el show, lo hablamos ayer, tú también lo dijiste, Rocha, tú crees que él va a desmentir que es su avión en ese momento? ¿Tú crees que él lo va a desmentir? ¿Que él pagó para que Quintero llegara a Barranquilla? Y obviamente que no lo iba a desmentir, si es falso, porque eso es parte del encanto, eso es parte de lo que emociona a la gente. La gente, oye, dice, Mateo, en la calle, Alex trajo, el alcalde, el exalcalde trajo a Quintero en su avión, la Gabe. Y yo quiero que me pregunte, ¿ese avión supuestamente de quién es? ¿De quién es ese avión? ¿Es de Alex? De la familia, ¿no? Ah, es de la familia, okay. Mire, Antonio Char pocas veces se va en primera clase, si no es nunca. Es un hombre que prefiere irse en la clase económica que pagar plata e irse en una clase más alta, dicho por personas que lo conocen bastante, que son bastante cercanas. Entonces a mí me cuesta trabajo pensar que los Char, sobre todo Antonio, que sabemos que él es muy duro con la chequera, va a aprobar un viaje cuando no se sabe realmente qué esperar del representante. No de Quintero. Tiene eso, nada de sentido. Eso para mí no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. ¿Y si lo hizo? Es simplemente que ellos no se atreven a desmentir a la prensa, sino que más bien dejan que ese romanticismo se cree. Porque él sí ha traído, él trajo a Borja en su avión, ¿verdad? Venía eso, él. Sí, claro, él lo fue a pero buscar a la Montería. Pero ya Borja era un hecho, señores. Claro. Ya Borja era un hecho, ellos ahí sí le invirtieron a Borja, pero una persona que todavía está en proceso de oye, por favor, sabemos cómo son ellos. No, aparte, yo no me puedo tragar aparte con Quintero, Mateo, Guti, ¿cuántas veces, cuál fue el rendimiento de Mateo en el último año? De Quintero. No sé. De Quintero el último año, no fueron pues 7 partidos que jugó. ¿Por qué River lo deja ir? No, salieron con excusa. Ajá. Oye, no, ¿y qué es el billete? Sin River hay billete. Pero no hay dólares, Rocha. Hay billete. Porque el tema de los dólares es otra cosa. Bueno, entonces, pero exigió. Dando la razón. No van a invertir en un jugador, o sea, un vuelo. No, y hay un miembro de la familia que no está muy de acuerdo y dice: ven acá, no nos parece como un poquito exagerado. Vamos a ponernos de pronto de los pies sobre la tierra. Y esta persona, ¿no creen que usted está un poquito exagerado el tema? ¿No les parece? Y que se nos convierta otro Matías Fernández. Porque el tema de Quintero es un billete, a pesar que no, que poquito largo, es un billete. Es una inversión. Pero Rocha, ¿quién creó toda esta revolución? Alex Char, por haberse puesto en ese plan de armar todo este show con fines muy personales, no necesariamente que le convinieran al equipo. Porque ya vemos que su papá y su hermano mayor no van a firmar nada con ese señor si no se baja el precio. Ellos van a regatear hasta el último peso. Y esa es la postura. Por eso es que tienen dinero. Lo hemos dicho antes. Y esa es la postura de los ricos. No votan la plata como los votamos nosotros. Karina, que nos compramos pendejadas. Y esa es la postura del máximo dirigente. Se tiene que bajar porque nosotros llegamos a un acuerdo inicialmente el día que habló con Ares. Y ahora aparecieron otras granderas que en fin, que
que es una locura. Esa es una pregunta. Oye, no se les olvide que de todos modos Alex se desligó políticamente de su padre. No se les olvide. No sé. Entonces, pero, ellos trabajan, por lo menos así fue en las elecciones pasadas. Ellos trabajan un poquito individualmente, a veces llegan a un punto en común. Pero el hermano mayor y el papá no están de acuerdo con lo que hacen. No, y solo encuentran ese punto de común. Y cuando estamos hablando de divisiones, no estamos hablando de divisiones personales. Estamos hablando que cada uno tiene sus intereses económicos, cada uno tiene sus propios negocios. El Barranquilla FC es de Arturo. Arturo no se va a dejar perratear por el Junior. El ejemplo de eso, por ejemplo, es Esparragosa. ¿No vas a poner Esparragosa? Ok, el Barranquilla FC lo va a vender a Tolima. Y el que se queda con la plata no es Junior, es Barranquilla FC. Claro. Solo porque sea el hermano que firma los cheques en Junior. Entonces, cada uno tiene sus propios intereses, sus propios negocios. Y cuando ellos se alinean es porque les conviene a todos. Porque todos van a ganar de alguna manera. ¿Okay? Pero realmente cuando... ellos pocas veces se meten en el negocio, no, y que los porcentajes para esta persona, no, eso no funciona así. Quizás lo haríamos así si fuéramos nosotros en esa posición y estuviéramos en una familia, ¿no?, común, manejando esa cantidad de dinero, pero ellos no lo manejan de esa forma. Entonces, yo creo que Antonio y Fares están viendo este negocio y probablemente Arturo también están viendo este negocio en qué se metió. Se metió un embeleco, Alex, y sabe cómo salir. Y prácticamente lo que está pasando es como una especie de extorsión. Lo que veo y puede ser pensamiento mío, le salió el tiro por la culata a Alex, porque de pronto él llamando a la prensa, a un lugar público, con esto presiono que Quintero firme. Y soy el rey, pero lo que no sabía es que ahora, le salió el general, el señor Quintero y el Rocha, señor Riep. ¿Por qué se esconde Alex cuando tú sales a buscar? Rocha ya regresa. Digo que ya recibí una llamada, entonces vamos a esperar. Ok, ¿por qué se esconde? Porque el hombre le han dicho no hable. No, sí. No digas más nada, cada cosa que digas va a ser usado en tu contra. Karina, yo recuerdo con este mar de desinformación. En todo caso, yo no estoy diciendo que lo que a Rocha le dijeron es mentira, pero oye, mi padre trabajó más de 50 años con esa familia. Gran amigo del máximo dirigente. De alguna manera yo interpreto un poco los intereses de esta familia precisamente a través de la experiencia de mi padre. Entonces, quitemos todas esas arandelas fantasiosas alrededor de que ellos van a ser tan espléndidos y traerlo a él para una negociación que todavía no se ha cuajado, por favor. Hay algo que a mí me hace pensar en eso. Un segundo, Guti, es que a veces es un pequeño retraso y me pierdo. Sí. Te pido disculpas. Yo sé que te he cortado bastante esta semana, pero es por eso, ¿okay? Sí, porque ya tarde un poco la... Sí, mi sonido, tu sonido me llega a mí como un segundo tarde. Exacto, no, eso no dice, no es decir que la fuente de Rocha no sea confiable. Pero hay algo ahí que falta, un detalle ahí que falta, que quizás no ha llegado al conocimiento, ¿no?, de la prensa o por lo menos al público. Bueno, Mateo. Sí. No sé si lo dejamos para después de la pausa. Ya tengo una información de último momento con el caso de Quintero. Okay. Vamos a la pausa. Y, no sé. Vamos a echarlo de una. Es que es una información que... Dura. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Sí, y ya. No se muevan, que vengo con el último detalle. Dale. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Ya está a la venta Un satélite fuera de serie. Un libro sobre la vida del periodista Abel González Chávez, escrito por la doctora Claudia González Oliva.
lo puedes adquirir a través del número de WhatsApp +1-305-967-3501. También lo puedes adquirir a través de Amazon y Kindle. Y en la Librería Nacional en Barranquilla, en la sede del Prado, carrera 53-75-129. Buena Vista y Viva. Y en Cartagena, en la calle 2 de Vadillo, 3627. Adquiérelo ya. CopyX. En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Aquí en CopyX estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en CopyX con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310, que es el teléfono para que pidas tu domicilio en CopyX, o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 52 con calle 7289. CopyX. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. Somos importantes, mas no esenciales. Valiosos, pero no indispensables. Tenemos un papel en la obra, pero no somos el acto principal. Tenemos una canción para entonar, pero no somos los solistas. Dios lo es. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Lo más importante no es lo que damos, sino el amor que ponemos al entregarlo. Madre Teresa de Calcuta. Esto es Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Bueno, antes de continuar con la información, porque también tenemos que hablar del video de Shakira. Eso ha creado una revolución por todos lados. Hay gente que estuvo muy contenta con lo que hizo, hay gente que está molesta, hay hombres que no les gustó cómo ella se presentó, en fin. Hay, mujeres también. Y mujeres también que no están de acuerdo. Hay de todo un poco. Sí. Pero vamos a analizar un poquito más adelante eso. Y vamos a ver si Rocha baila como Shakira. Uy. Ayer bailó. Espero verlo. No, ok. Bueno, estamos a nombre de Unilegal, que es una alianza
en el Caribe colombiano para beneficiar a estudiantes de derecho y a personas que requieren de un apoyo legal en algún asunto cotidiano. No sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu trabajo, cómo divorciarte, cómo comprar un vehículo, cómo crear una empresa y cómo defenderte si tienes un caso legal. 25 mil pesos cuesta la llamada por espacio de 40 minutos y a lo mejor resuelves un problema que te viene molestando desde el año pasado. Este mes lo podemos decir, que ya después, cuando entre febrero, ya el año pasado, es el año pasado. El teléfono 324-599-8125, 324-599-8125, Unilegal. Vamos a saludar rápidamente, Rocha, así los que puedas, porque hay una lista larga, a nuestros oyentes. Yo iba hasta... ¿Y lo que pasa es que estaba aquí cuadrando el tema. Bueno, saludo aquí por encimita, sí, a Víctor Roa, Hernán Felipe Feria, Luis Felipe Caballero, Máximo Carran, Julio Robles del Hipódromo, Waldir Bolaños, Cristóbal Rivero del barrio La Victoria, Oscar Pájaro, Oscar vive en Simón Bolívar, también saludos para él, uh-huh. Jaime Montenegro, Alfonso Aníbal Bendec, dice esperando buenos finales de la novela Quintero, así se... Gerardo Armella, desde Orlando, Florida, qué bacano. Henry José Mendoza, desde Bogotá. Saludo también para Freddy Escalzo. Juan Corina. Tavo Torres. Dice que tío Fuá está pensando en invertir esas lucas. Sí, señor. Rafael Acosta. También saludos para él. Rafa Habla. Un paginalista dice, Shakira pagó a Quintero con un Twingo. Uy, sí, señor. Señor. Dios mío, ahora vamos a hablar de eso. Baby Ortega. Oye, oye, ojalá si Junior contrata a Quintero que sea un Ferrari y no un Twingo, ¿eh? Bueno. Está pidiendo. Como Ferrari. Sueldo de Ferrari, prima de Ferrari, pero este último año que tuvo en River fue de Twingo. Sí, saludos para Johnny Brunal, desde Los Nogales, Eladio Pobro, Carlos Acosta, de Ciénaga Magdalena, saludos para ellos. Oiga, por cierto, Ciénaga, mejor dicho, están ahí en el ojo del huracán con los policías. José Purido, Jamie Mejía, Fran Rivera, Ronald Flores, sí, porque Ronald Flores, porque a un dueño de un establecimiento le colocaron una multa y ay, ¿cómo así? Si aquí estos manes vienen, yo le regalé la llanta de la camioneta, a la patrullera le regalé el blower para que se regalara las uñas. Tremendo lío. Oigan, ¿eso qué fue? Johnny del Castillo. ¿De Macondo? Sí, sí. José Serrano, Carlos Jaramillo, Ronald Elazo, dice que pasamos de Casio, Cariaco a Rores, Juanfer. Casiaco. Jorge Enrique Pérez, Milton Zambrano. Un saludo para todos, también para los coreanos que están ahí pegados, Juan Pablo Rivera. Saludos para Fabio Poveda, José Luis Morrón. Uy, Dios. ¿Para quién? Fabio Poveda. También saludo para el ruso, que no, Gabriel Vallejo, el líder del Frente Rojo y Blanco. Rocha, rápidamente, solo para concluir lo del avión, tampoco quiero que se vuelva un tema cansón, pero para buscar quizás un punto medio, si tú dices que es el avión de los Char, en que llegó Quintero, muchas veces las personas que tienen sus aviones privados se los prestan, o sea, lo rentan, sí, a las personas que necesitan viajar. Entonces, es posible que si fue el avión de los Charques, Quintero es el que pagó todos los gastos. Eso es completamente viable. Oye, te lo creo 100%. Pero mira, antes de que Rocha comience, yo sé que el propósito de nosotros no es que no contraten a Quintero, es que se acabe la novela. Sí, la novela. Que se acabe la novela y que nos enfoquemos, por Dios, en armar un equipo que ni siquiera hemos hablado, ¿ah?, del partido de ayer, que ganó el Junior, de la sacada de Viera. Obviamente se estila eso, cambiar a los jugadores, pero más adelante quiero que Guti me diga cuál fue el equipo que metió los dos goles a Carlos Manucci, okay, al equipo Carlos Manucci. Bueno, adelante, Rocha, vamos con la última información que tiene. Saludos para Juan Carlos Abello, que también es tanta novela por un gordito. Juan Pablo Rivera también, y Jeffrey Maestri y Maeli Charris. Vamos con el libro de Rochete, por favor, que tengo una información de último momento que me ha llegado. Ahí va.
A partir de este momento comienza el libro de Rochete. ¡Rocha! ¡Grande Rocha! ¡Grande Rocha! Hace un momento, por eso pedí que fuéramos a la pausa, porque era, yo recibí una llamada bastante importante de la fuente 007. Perdón, Rocha. ¿Por qué se ríe? Producción. Quiero la otra musiquita. La de ¿Quién quiere ser millonario? Suspenso. Acabo de recibir la llamada de mi fuente 007. Me ha dicho estas palabras: el negocio está vivo. ¿Qué? O sea que el hombre bajó sus pretensiones. Ya el máximo dirigente dio el aval. El tema no está ni siquiera por la manera. Ya se acordó el precio, lo que se va a ganar. No me quisieron decir si el hombre se bajó. No me dieron en detalle las cifras, pero me dijeron: lo que te puedo adelantar es que ya está arreglado. Lo único que está pendiente en este momento de la negociación es la manera de pagar, la manera del modelo. ¿Qué quiere decir? Este va a ser un negocio transparente, el cual va a tener mucha fiscalización de parte de los entes de controles de parte del gobierno, hablando de la DIAN. Están negociando, el jugador ha pedido al Junior una colaboración, que le ayuden a pagar los impuestos a la DIAN. El negocio se... Perdón, ¿colaboración de quién? De parte de Junior, para que los impuestos que le toque pagar al jugador en el momento del contrato, Junior le colabore. Sean libres. Rocha, eso es importante, porque la información que a mí me había llegado era que el sueldo de Quintero no era tan alto, sino la prima es lo que realmente tenía el negocio estancado. Y si él tiene una deuda por los impuestos, eso tiene ahora más sentido, porque él estaba pidiendo tanta plata así desde el principio. Claro, eso... Sí. O sea, okay. También José Hugo, tu compadre Rocha, había dicho que el tema era el desembolso, que él quería el 50% a firmar, y ahora sabemos por qué. Bueno, el tema es que ya están hablando quién paga, que me ayuden a pagar los impuestos, que yo solo no puedo con esa carga, que Junior me ayude. O sea que ya pasaron del tema de cómo va a ser la manera de pago. Ya con eso, ya hay arreglo. Ya cuando te están hablando del tema de la parte tributaria, que Junior quiere, ¿cómo decirlo? Colocarle como el modelo, el tipo, la manera como se va a pagar en la parte tributaria, tanto para Junior como para el jugador. Oye, mientras no sea debajo de la mesa, porque eso sí sería un problema. El negocio para se que va no a pague impuestos del dinero. La única manera que no se dé el negocio es que venga un equipo, o que venga el Deportivo Tapita y le pague el doble de lo que está pidiendo Quintero. No creo. Es decir, que en este momento tenemos 95% del negocio ya. Es decir, que en este momento podemos manifestar que un 90%... No, tampoco. No, sí, pues, no es 80. Vamos a poner un 80. Es 80, sí. Se podría dar, porque faltan los exámenes médicos, porque claro, uno sabe con el doctor Javier Fernández. Claro, eso va. Y pareciera que el doctor Javier Fernández tuviera la última palabra, ¿no? Sí, en cuanto claro, a los fichajes últimamente. Total. Sí. Es cuestión de... Curioso, Rocha, que en la presentación del equipo estaba el máximo dirigente. ¿Y quién estaba al lado de él? No el presidente, no estaba uno de sus hijos, sino el doctor. ¿No te parece curioso eso? Y lo más curioso es que, contado me han, a mí no me crean, en la parte de mercadeo se han vendido 3.000 abonos. ¿Qué? Ojo, yo manifesté aquí que eran 25.000. Sí. Van a bajarle la cifra. ¿A 20.000? No sé, no me quisieron decir. Van a bajar la cifra de los abonos porque en la presentación se está planificando. O sea, tú no sé, mejor dicho, uno se está preparando, se está planificando que la presentación de Juan Fernando Quintero sea en el Metropolitano con los abonados. Esta es una estrategia comercial. Ellos van a bajar a 15.000 abonos para que la gente se vuelva loca a comprar abonos, y entonces después lo extienden.
debido a la compra. Sí. Pero sabes que, Rocha, al éxito. Eso me parece bien. Al éxito. Eso me parece bien. Eso me parece bien porque, si no estoy mal, cuando Barça presenta a los jugadores en el estadio, cuando ellos, tú sabes, como hizo Jerry Mina cuando se quitó hasta las medias para sentir supuestamente la grama del Camp Nou. En esas presentaciones de jugadores, los que asisten, creo, son solo los abonados, los socios de Barça. Son abonados. Entonces, y pagan también un dinero por una, es algo mínimo para que el público entre, otro que no sea abonado. Es más, como pasó con Ronaldo tuvo más de 70 mil personas entre abonados y hinchas del equipo. ¿Qué ibas a decir, Rocha, para concluir? No, el tema de los abonos, van a bajar la, me dijeron así, vamos a bajar las cifras por el tema de los niños, porque recuerden que tanto la tribuna oriental y occidental, las personas que compren el abono pueden ingresar un niño. Sí, pero de igual, si ellos bajan igual la cantidad, la gente se va a volver loca comprando el abono, porque bueno, no se quieren perder la inauguración, el primer partido, si en efecto se da lo de Quintero. O sea, sí, es una estrategia de mercadeo que me parece hasta inteligente, la verdad. La verdad es que sí. Y yo sí. Es que la persona, porque la persona, 25 mil es bastante. No, y la persona nueva que está ahí es está encargada, el señor Vicioso, Dorian Vicioso. Ese es el apellido, Dorian Vicioso. No, porque es que tú el año pasado dijiste que se llamaba Carlos Vicioso. No, es Dorian Vicioso. Por eso digo, pues. Yo dije un momento y dije, no. Yo lo que dije fue, es Vicioso. O sea, el apellido Vicioso y me interpretaron. No, yo te entendí. Se llama Dorian Vicioso, es de aquí de Barranquilla. No es de acá de Barranquilla. Viene a trabajar del Grupo Olímpica. El señor Vicioso. Señor, ajá. Dorian. También se está encargando de mejorar la imagen institucional del club. Tanto así también en las redes sociales del club. Qué bueno. Entonces, es una estrategia que quiere el hombre imponer. Aunque no ha sido fácil, pero poco a poco está llevando a cabo esta labor. Estuvo en el video que realizaron del evento en Alianza Lima, donde los chicos nuevos bailaron y cantaron, y de verdad hay talento para el baile en este equipo. Sí. No, y regresando rápidamente a ese punto, Rocha, sobre la imagen del club. La imagen del club no se va a mejorar solo por las redes sociales. Las redes sociales son obviamente una herramienta muy útil, muy capaz en amoldar una imagen y cambiar una imagen, pero cuando estamos hablando de una institución que no solo es una empresa, sino una institución social, la mejor manera de mejorar la imagen es en persona, interactuando con los hinchas. Por ejemplo, llevando a los jugadores a, por ejemplo, un hospital donde están los niños enfermos. O sea, esos detalles, ese enlace con la comunidad es lo que mejora la imagen del club frente a su hinchada. Entonces, eso requiere trabajo y un manejo de logística muy, muy tenaz. Total. Bueno, total, y el total, tema, total. Y el tema ya para terminar, parte de mercadeo, me dijeron que una semana antes va a ser el lanzamiento de la nueva indumentaria del Junior de Barranquilla, entre el 16 o el 18 de enero. En otra semana podría ser ya. En otra semana. Es que el campeonato arranca el 25. Sí, hoy es el sorteo a las 7 de la noche. Hoy es el sorteo, el campeonato arranca el 25. Sí. Y por eso también el tema de la nueva indumentaria del equipo barranquillero, que, como habíamos manifestado, también va a cambiar el color del uniforme alterno. Me habían dicho inicialmente, no sé si se van a mantener, que va a ser color azul la camiseta alterna. Sería diferente, sería extremadamente diferente este uniforme, ¿no? No se ha visto el Junior con azul, ¿o sí? Sí. En el pasado, hace muchos años. Hace rato. En el 2011. Depende del azul, ¿no? En el 2011, Junior fue campeón. Sí. Sí, fíjate, es un buen color entonces para el equipo, ¿no? Cuando estaba Cheche. Hace rato. Cheche. Bueno, cerramos aquí con Junior. Ayer explotaron las redes sociales con el lanzamiento de esta nueva producción de Shakira con el productor, recuérdame el nombre, Mateo. Bizarrap. Y tiene a todo el mundo pensando, es que la cosa fue tan
es impresionante la reacción cuando uno escucha la canción por la primera vez. Lo vi en distintas personalidades de los medios cuando escucharon la canción y me pasó lo mismo. No lo podía creer. Lo clara y directa que fue ella, obviamente. Claramente, directa. Que no es tan clara como su nombre, según le dice Shakira. Y mucha gente se pregunta, ¿era necesario que Shakira hiciera esto? Tengo entendido que las canciones que le ha hecho a Piqué le han producido alrededor de 21 millones de euros. Y que estas reproducciones que se manejaron el día de ayer y que se siguen manejando están entre los 15 mil y los 125 mil dólares en ganancias. Entonces, interesante, ¿no? Interesante cómo de todos modos, de una situación tan difícil para ella y para sus hijos, de alguna manera la vida le devuelve un beneficio, ¿no? De todo esto, porque uno siempre en las cosas negativas tiene que tratar de ver qué se puede aprender, qué se puede sacar de esa experiencia. También es una explicación del por qué ella se separa de él, aclara también, pienso yo, de que no hay ninguna posibilidad de que ella regrese con él, de que esto ya venía de hace mucho tiempo y que él le engañó estando con ella. Entonces también aclara muchas cosas sin tener ella que dar una rueda de prensa. O yo creo que eso que ella dice, tú juegas fútbol y yo escribo música, es la mejor manera como ella puede decirle a su público que ha estado siguiendo, que la ha estado apoyando, cómo pasaron los hechos, ¿no? Cómo pasaron los hechos. Lo salpicó, definitivamente, con su música. De nuevo, hay gente que dice, wow, ¿por qué tuvo que haber hecho eso? Esto era necesario, realmente. Ya la mujer Clara, pues, está entre ceja y ceja de mucha gente. Yo me di cuenta ahora que estuve en España cómo los españoles apoyan a Shakira por encima de Piqué. Una cosa increíble. Hay un tema ahí sobre todo sociopolítico. Sobre todo fuera de Barcelona, obviamente. Porque en Barcelona a lo mejor la cosa es por eso que ella se quiere ir, ¿no? Barcelona es la ciudad natal de Piqué. Pero el resto de España está con ella. Por donde íbamos, la música de Shakira por todos lados. No, y para usar términos aquí locales para nosotros en Barranquilla y en Colombia, digamos que Madrid, o sea, el resto de España es como los cachacos y Cataluña, son como los catalanes, son como los costeños. Y digamos que Piqué forma parte de una familia de catalán como si fuera los Char, los Cures, pero de allá de esa zona. Entonces, claro, que ella dice algo interesante en la canción. Dice, me dejaste con mi suegra de vecina. La prensa en la puerta. La prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Pero quiero, sobre la suegra, lo único que voy a agregar, porque yo sé que Guti también tiene sus peñones, Karina. Sí, quiero leerles un tuit, a lo cual la mamá de Piqué le dio me gusta. Esa misma suegra. ¿Ok? Esto dice el tuit. Ella no lo escribió, pero le dio like, curiosamente. Y también le dio like a la publicación compartiendo el video de Shakira. No, la mamá ser. De Piqué. La mamá de Piqué. Entonces, a lo mejor la suegra le da la razón a Shakira. Entonces, esto es lo que dice el tuit. Perdona. Allá habla una abuela, Mateo. Allá habla la abuela. También. Ella tiene que pensar en sus nietos. Tiene que pensar en sus nietos. Sí, señor. Okay. Perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo. Si es un gilipollas, nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó por el chulo. Creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no cómo actuó. Le dio like su mamá a ese tweet. Entonces, bueno, yo creo que cada quien tiene derecho, no sé, compañeros, ustedes qué reacción tuvieron, pero yo lo voy a decir en el sistema cardenal, en el crin crin, porque a ver, sí tengo bastante,
No, es que no hay. No, hay clean, clean. Mañana, Rocha. Miércoles. Bueno, el tema es que... Estamos de mudar. No, el hecho es que... para mí, yo lo tomo como un consejo, un mensaje de positivismo para la gente esa que se siente decepcionada. Porque Shakira está decepcionada, está herida. Porque fue la persona que convivió por más de 10 años, aparte tuvo hijos. Es que el hecho es por los hijos, ni siquiera por ella misma, sino por lo que ella, lo que más le duele en sí, es los niños. Y ella, ¿de qué manera se manifiesta? A través de sus canciones. Miren, no se les olvide que Shakira se retiró unos años para dedicarse a ser mamá. Correcto. Y para meterle toda, porque uno pudiera decir, okay, Piqué la dejó porque ella no, por su ausencia, porque era una persona ausente, porque su trabajo estaba por encima de su familia, pero en ningún momento se ha visto eso. No, y los artistas tienen todo el derecho en usar sus vidas personales para producir arte y explotarlo. No, y mira, o sea, hay muchos reggaetoneros que llaman a sus exes palabras que ni siquiera puedo decir por radio y nadie dice nada, pero dice Shakira que lo salpicó y mierda, se armó el escándalo. No, salpiqueo. El hecho es que Shakira le metieron cacho y ella sigue facturando. Claro. Ese es el tema, hay que monetizar la tusa. Dale, Rocha. Sí, porque mucha gente se queda ahí. Sí, que señor. Mira. No, pero, es que ella básicamente lo que quiere decir, las mujeres antes dependíamos de los hombres tanto porque se quedaban en casa. Ahora las mujeres facturan. No. Y muchas veces más que el esposo. Entonces, y esto es streaming. Ya no hay ese estigma, ¿no? De que me quedo contigo y me aguanto todas tus cosas porque dependo de ti. Bueno. No, y aparte, estos, ¿cómo le dicen los stringers? Allá en España se han gozado. Streamers. Se han gozado a Piqué. Llaves del amigo de él. Sí, claro. Sí, amigo de él se lo han gozado. El streamer ahora. Sí. Oigan, dame. Y lo que le dijo el hijo en Twitch, déjame hablar que la gente me quiere oír a mí, no a ti. Sí, ¿no? Y además la gente ya no quiere usar reloj, ya por lo menos ya aquel que tiene Casio se lo quiere cambiar porque ñerda. Se desvalorizó. No, yo creo que todo lo contrario. ¿Y yo qué hice? La foto. Yo creo que Casio se ha puesto más de moda, sí, ahora. Y el Twingo también. Bueno. Porque el Twingo. Porque no todo el mundo puede tener. Mira, un Twingo en Estados Unidos puede costar hasta $26,000. Pero un Ferrari pasa de los 300 y pico de mil. De dólares. Entonces, no todo el mundo tiene acceso a eso. Y lo que pasa no es que te vas a salvar peño. El Twingo, aparte, que es económico, lo que pasa es que cuando se daña, papi, hasta ahí llegó. Ah, okay, tienes que meterle ahí, mejor dicho. Bueno, vamos con la peñonera de Guti antes de terminar nuestro programa satélite. Adelante, Guti. Paren todo, porque hoy es el día. En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera de Guti Bey. Bey, sobrino, Bey, vamos con el primer peñón, Bey. ¿Para quién? Primer peñón, Gobernación de la Guajira. Corpo Guajira. Gobernación de la Guajira, señoras y señores. Gobernación. Este mensaje, más que un peñón, es un madrazo a los guajiros. ¿Qué pasó, primo? ¡Ey! La Guajira es un territorio tan hermoso, con playas, con vegetación, desierto, y la están dejando perder. Están dejando que la Guajira se convierta en un muladar, que se convierta en un orinal público, que se convierta en un basurero, y lo bello de la Guajira lo están tapando. Señora gobernadora, señor alcalde de Riohacha, por favor, SOS, salven a la Guajira. Dios. Segundo peñón. Jaime Pumarejo Haynes. Es como si yo llegara a la casa de Alan y Alan me dijera: es que yo no puedo hacer nada porque mis dos hijos me la tienen montada. Así acaba de decir el señor Jaime Pumarejo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Es que el problema es que hay una pelea entre Digno Palomino y otro tipo ahí y yo no puedo hacer nada. Castor. Señores. Entonces, están perrateando la ciudad, ya no hay seguridad, puro cemento, y mientras tanto usted está inaugurando obras, es muy bueno y todo, pero lo importante, que es la seguridad de la ciudad, está en nada.
Definitivamente. Guti, el mejor peñón que has tirado en mucho tiempo. 2023, peñones recargados. Peñones, el primer peñonazo de la... Y el bonus track de Rocha. Bonus track. Aquí en Rocha. Bonus track, pues... Póngame los tambores ahí. Un bonus track, más que todo a oye, a las personas que... Sí, que manejamos cierta información y a veces la manipulamos. Uf. La manipulamos a la conveniencia de, del particular. Porque por todo este hecho del tema de la novela de por lo menos hoy es Quintero, mañana puede ser cualquier situación, pero hay que ser más responsables y ver con, en realidad para qué uno está en esta profesión. Para eso, que se prestan para difamar y para inventar cosas o para acomodar la situación para lo particular. Peñón para ellos. Oye, Rocha, peñón que viajó. Dar una idea, yo escucharte hablar así y escuchar los tambores, y ya yo me imaginé que en el carnaval de Barranquilla va a haber un disfraz de Quintero y Alexa. Eso ustedes lo van a ver porque lo van a ver. Alguien se lo va a inventar. Alguien, y ese encuentro en el car, algo se van a inventar allí de, sí, de la novela Quintero, porque es lo que más ha sonado por estos días, ¿no? Y el de Shakira también lo va a estar. No, el de Piqué, no, claro. Mira, esto va a ser, Dios mío, Padre Santo. ¿Sabes que voy a comprar imaginar un reloj Casio? Dale, ¿y un Twingo, Mateo? No, un Twingo no. No, imagínate. Ay, Dios. A mí no me gusta manejar mucho, prefiero caminar. Claro, bacano. Esa tiradera de Shakira, ayer, esa fue mejor que la de Residente contra J Balvin. Total, no, no, quedó que por cierto, yo sé que ya no están poniendo el sonido de terminar, pero Bizarrap fue el mismo que produjo la tiradera de Residente contra J Balvin. Fue el mismo. Entonces ya este hombre... Bizarrap le dijo, Shakira, vamos a hacer esta vaina. Mira lo que hizo un residente. Exacto. Este es tu desquite, por eso él dijo, listo ya, y le dio la mano así. Esto es un hecho. Bueno, si ella se siente mejor con eso, bien por ella. Y adelante. Ya no hay que mirar atrás. Hay un futuro prometedor. Ya lo he demostrado, con Piqué o sin Piqué. No, es que yo me imagino. Pero lo que no puede evitar es tener a sus hijos al lado, que es lo más lindo que Dios no, le ha dado. Karina, ya para finalizar, ¿tú te imaginas a los hijos de Piqué al lado del papá y al lado de Clara y cantándole el disco? ¿Ah? Oh, claramente. Me morí. Clara. Te salpicó. Mente. Sí. Me cambiaste un Ferrari por un Twingo. Papi, ya te es el Twingo. ¡Hombre! Oh. Oye, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana estaremos de regreso. No vamos a tener Clean Clean Digital hasta la próxima semana, señores. Pero bueno, gracias por el apoyo, por haber estado aquí. Y nada, ahora vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. El versículo dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Repito, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Señoras y señores, créanlo, se nos acabó el time. Satellite, 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 satellite.